dar una pequeña vuelta urbana. La movilidad está al 87%, el cuánto kilómetros total desde que compré la moto está a 25.774 kilómetros, hace 35 grados fuera, en la calle. Y vamos a ver, la batería está a 28 grados centígrados ahora mismo, el motor está a 64 grados y el inversor, es decir, la controladora, podríamos decir, está a 40 grados centígrados. Mañana me pondré unos dos modos de trip y lo que pondré a hacer. Y bueno, son los modos de velocidad y un poco más. El objetivo es ponerla a cargar esta tarde con el cargador ultra rápido, que aparte de cargarlo muy rápido, lo carga como bastante más porcentaje del límite, ¿vale? Debe estar como, debe cargar entre 110 y 120% de lo que normalmente marca al 100%. Ya por encima del 100%, pues la carga, si os dais cuenta, la potencia de carga va bajando. Antes al principio estaba a más de 1500 vatios, ahora está por 125, bajando. Ya lleva 1,10 kilovatios hora cargados. Cuando empezó a cargar, estaba la batería al 88, si recordáis, al 88%, que eso es hasta el 100%, es más o menos 600 vatios. Bueno, pues fijaros que ya lleva unos 500 vatios más por encima del 100%, y bueno, sigue cargando el LED, sigue estando rojo, parpadeando. Cuando termine de cargar se pondrá en verde. El LED ya está parpadeando en verde, se ha apagado el ventilador, significa que ya está consumiendo muy poca potencia. Solamente 68,4 vatios, que probablemente es lo que consuma el propio transformador. Y se han cargado, o se han gastado 1,46 kilovatios hora total. Bueno, voy a hacer una demo del recorrido que hice. Aunque parezca que por el Pardo solo pasó una vez, realmente estoy pasando 5 veces. Sin embargo, por la parte sur del recorrido, pues hice distintas alternativas en función de las necesidades de cada momento. Salgo de la zona de administración y bueno, me voy hacia el Pardo. Al llegar al Pardo me meto por una carretera hacia el norte, que solo lo hice una vez, así que ya pues no lo he demostrado del todo, ¿no? Para que se vea mejor más grande el resto. Al dar la vuelta por eso la primera vez me meto por la M40, vuelvo a meterme en el Pardo. En la segunda iteración del bucle me meto por la avenida de Ilustración.
Tercera destinación del bucle, vuelvo al Pardo y en la parte sur me meto por Cardenal Herrera Oria. Cuarta iteración del bucle, el Pardo. Y al llegar a la zona sur me vuelvo a meter por la M40. Tercera iteración del bucle. Volviendo al Pardo ya se me calienta la batería y bueno, pues me empiezo a ir más despacio. Porque la batería no se enfría tan fácilmente. Y bueno, pues termino en ese puntito de fin del típico de banderas de carreras de motociclismo, de punto negro y blanco. Pues, total, 102,6, 102,7 kilómetros reales de GPS, ¿vale?